Hola chicas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo otro maquillaje para esta temporada que es otoño. Les di dos opciones de labiales, eso ya es opcional, igual le pueden poner el labial que ustedes gusten. Espero les guste este video, si es así no se olviden regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal, no se les olvide seguirme en mis redes sociales Gaby G Makeup y nos vemos en el siguiente video. Voy a estar usando esta paleta de Jeffree Star y voy a estar utilizando este color como tono de transición. Y solamente lo vamos a estar aplicando lo que son las orillas de nuestro párpado. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Anastasia, la Modern Renaissance. Y voy a estar usando este color que es como un rosa, es un rosa palo. Vamos a estar aplicando todo lo que es las orillas de nuestro párpado. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Juvia's y voy a estar utilizando el color rosa que se llama Sobo. Y de la misma manera vamos a estar aplicando lo que son las orillas. Ahora voy a estar utilizando esta paleta de Modern Renaissance de Anastasia y voy a estar utilizando este color. Voy a tomar un poco de esta sombra que se llama Razzy de Colourpop. Vuelvo con mi sombra de Anastasia y solamente para difuminar. De la paleta de Jaclyn Hill voy a estar utilizando este color que es un rosa duocromático y lo voy a estar aplicando en el centro de mi ojo. Voy a humedecer un poquito mi brocha para que me dé ese toquecito de color duocromático. Ya que aplicamos la sombra de la paleta de Morphe, vamos a estar usando esta sombra que es de Colourpop. Esta es de una edición que ya salió hace tiempo, pero está súper bonito este color y le vamos a dar el toquecito de color. A toquecitos para que se vea un poquito diferente. Ahora voy a estar difuminando para que no quede en ninguna línea. Ahora voy a estar delineando mis ojos. Voy a estar usando este gel que es de la marca Inglot, es en el número 77. Ya que me delineé los ojos, voy a estar aplicando pestañas postizas. En lo que sacan un poco las pestañas, voy a estar aplicando mi primer y voy a estar utilizando este que es de Milani, que como ya les mencioné, me encantó. Deja la piel súper, súper iluminada. De base voy a estar utilizando esta que es de L'Oreal, es la infalible Pro Glow. Voy a estar difuminando con mi, ¿sabe qué parezco? Con mi brochita. Esta es la Morphe E6. Ya que tengo mi base, voy a estar aplicando un poquito de corrector. Este es de Urban Decay, el Naked Skin. Thank you.
Antes de ponerme cualquier polvo translúcido o cualquier polvo en el rostro, voy a estar utilizando un iluminador. Voy a estar utilizando de esta paleta de Maybelline que se llama Master Bronze. Y voy a estar utilizando el iluminador de aquí. Voy a estar utilizando este polvo translúcido de Kat Von D. De bronceador voy a estar utilizando igual esta paleta de Maybelline. De rubor voy a estar utilizando este color de aquí, de esta misma paleta de Maybelline. De iluminador voy a estar usando igual el mismo iluminador que está aquí. Ahora me voy a hacer la parte inferior de mis ojos. Voy a usar los mismos colores que utilicé al principio. Voy a estar aplicando sombra negra. Esto ya es opcional. A mí me gusta que la parte inferior se me vea más ahumada. Primero la pongo como un delineado sobre la línea de las pestañas. Y ahora voy a difuminar. Con un lápiz negro voy a delinear la línea del agua. Pasamos un poquito de rímel de pestañas, pestañas superiores e inferiores. Ahora voy a estar retirando el exceso de polvo. Voy a aplicar un poquito de iluminador en el huesito de la ceja y el toquecito final. A mí me gusta iluminarme el área de lagrimal. Voy a estar utilizando esta sombra de ColourPop. Se llama Tazeo, Tazeo, Tazeo. Pensaba ponerme un labial para que concuerde con los labios. Voy a usar dos. Voy a estar delineando los labios. Y voy a estar usando este lip gloss que es de la colección de PAO. Este se llama Sasha. De fijador de maquillaje voy a estar utilizando este que es de Yera Cosmetics. Así es como ha quedado este maquillaje, chicas. Quiero intentar con el labial que había pensado, porque así sí me gusta porque los ojos están intensos y los labios. De labial voy a estar utilizando este que se llama Nice to Fuchsia. Es de Wet n Wild. Estos me encantan. Y este color. Este es con el otro color que también se ve bonito, me gusta. Pero este es más para las que les gusta andar como más atrevidas, más de los labios y los ojos. A mí me gusta, en lo personal a mí me gusta. Y eso es todo, chicas. Espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscríbanse al canal. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, Gaby G Makeup, y nos vemos en el siguiente video. Bye.